Por favor, por Dios, mire. No se ponga la mano en el corazón por Marcela en este momento. Usted nunca lo ha hecho. Usted lo tenía todo muy claro. Los dos tenían muy en claro las reglas de juego del matrimonio. Por Dios, es que no me está contando nada. A ver, dígame, dígame. ¿Por qué diablos usted está tan decidido a cancelar ese matrimonio ahora? Cuéntame. Porque amo a Betty. No, no. No. Por favor. Ajá. ¡Maldita sea, Calderón! ¿Me escucha? ¿No entendió lo que yo dije? Amo a Beatriz Pinzón Solano con todas las fuerzas de mi alma. Este juego de seducción, de estarla besando, de estando haciéndole el amor a una mujer que me ama, para la cual soy especial, que se porta tan bien conmigo, lo único que hizo fue hacer que me enredara en mi propia red. ¡Calderón! Ahora lo acepto. No tengo ningún problema, me siento tranquilo. Y estoy pasando el mejor momento de mi vida con esa mujer. Estamos comenzando otra vez. Y es muy especial conmigo. ¿Acaso no se da cuenta, maldita sea? Pare, 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 pare. A ver. Dígame una cosa. ¿Cuál es el siguiente paso de su maravilloso plan? Dígame. ¿Va a cancelar a Marcela y se va a noviar con Betty? ¿Va a admitir abiertamente que por Betty usted está cancelando el matrimonio? Y después va a admitir que... ¿tiene un romance con su horrible asistente? No sé. No lo sé, Calderón. No sé, no he pensado. ¿Y qué voy a hacer después de todo esto? No sé si oficializarlo, pero... pero también sé que no me la puedo pasar toda la vida con una relación incógnita, con... estando en las tinieblas con todo esto. Pues ese no es el momento para hacerlo. Primero que todo, porque usted no tenía el derecho a enamorarse. Y segundo que todo, porque usted se enamoró de la persona equivocada. Por Dios, usted puede pensar en lo que va a decir todo el mundo cuando se entere a quién se debe esta tragedia. Ah, Marcela la odia. Daniel Valencia la abomina, la aborrece. Es que no puede haber un insulto mayor, una peor ofensa para Marcela que usted la cambie por Betty. No, nos van a triturar, nos van a pulverizar, nos van a hacer picadillo, nos van a volver pedazos. ¿Usted lo que quiere? ¿Eso? ¿Y usted qué quiere? ¿Que me case? ¿Qué sacrifique mi vida entera, Calderón? ¿Lo que soy como persona? ¿Por esta maldita empresa? ¿Eso es lo que quiere? ¿Yo qué? ¿Yo no cuento? Puede haber una mejor opción que hablar de Betty todo el tiempo, ¿no? Mire, vamos a poner todo, absolutamente todo, en una balanza, ¿sí? A este lado usted tiene su vida, tiene a Betty, tiene su relación, como lo quiera llamar. A este otro lado tenemos dos puntos. Ecomoda, su presidencia, su gestión, su dignidad, su papá, su mamá, Marcela, Daniel, María Beatriz, ya, yo, todo el mundo, ¡el escándalo! Bueno, entonces... Yo sé que a usted lo que lo atormenta es ese matrimonio. Pero piense en una cosa. Piense que eso no va a ser hasta que la muerte lo separe. No, este es un matrimonio por lo civil, no por lo católico. Entonces, ¿por qué no hace feliz a Marcela? Dígame. Si tenemos a Marcela a nuestro lado, tenemos neutralizado a Daniel Valencia.